Thank you.
Válvula de presión cerrada. Sistemas hidráulicos desactivados. Cubierta de aislamiento abierta. ¿Has oído eso? ¿El qué? ¿Eso? ¿No lo has oído? No. Sistema eléctrico activado. Tampoco lo oyes ahora. Proceso número 6 finalizado. Acceso al segundo banco de memoria. Profesor Clima, me alegro de volver lo a verle. Lo mismo digo, ¿vale? Agente Wicked y Milville. Mucho gusto. ¿Cómo está? Al parecer, algo funciona mal en el mecanismo de alimentación. Intente un reajuste. Doctor, ¿se acuerda del mayor Bradley? Claro, mayor. ¿Cómo está? Voy a abrir el contenedor C5. Tres muestras. Hay una diferencia en el peso bruto. Vuelva a comprobarlo. Lo he comprobado una y mil veces y sigue existiendo. Bien, déjeme ver. Páseme el último informe. Quizá haya algún pequeño monstruo ahí dentro. Las muestras son muy buenas. Proceso 7 finalizado. La diferencia en el peso bruto no desaparece. Lo he vuelto a comprobar. Es extraño. Abrir cámara de muestras. Sistema de presión en módulo segundo. Proceso 8 finalizado. Pasamos al proceso 9. ¡Cierran la cámara! ¿Qué ha pasado? No lo sé. Al levantar el panel, le explotó. ¿Hay algo ahí? ¿Qué sucede? ¡No os mováis! ¡No os mováis! ¡Larry, atrás! ¡Retírese, Larry! ¡Hágame caso! ¡Tenga cuidado! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Es una emergencia! ¡Vamos, vamos! ¡Fuera! ¡Es una emergencia! ¡Fuera de aquí! Tenemos problemas. Cierren el primer perímetro. Retírense al segundo perímetro. ¿Qué es esto? ¡Quietos! ¡No se muevan! ¿Oyes? Sí. ¿Están bien? ¿Está loco o qué? ¿Qué ha pasado? ¿Alguien ha visto algo? ¡Vengan! ¡Apártense, vamos! ¡Apártense, por favor!
todo ya está controlado. ¡Qué movida! Venga, mamá, veamos qué pasa. ¿Queréis hacer el favor de callaros? ¿Por qué no bajamos? Ni hablar. ¿Ha habido heridos? No lo sé, señora. Parece que algo se ha cruzado en la carretera. Les juro que no estoy loco. Parecía una tortilla con ojos. Seguro que era un extraterrestre. ¿Qué habrá sido? Seguramente un ECB. ¿Un qué? Un extraterrestre conduciendo borracho. Un momento, por favor. Déjeme echar un vistazo. Adelante, adelante. Buenas noches, señora. ¿Todo bien? ¿Qué ha pasado? Un momento, por favor. Bien, puede continuar. Siga el siguiente. Vamos, adelante. ¿Qué estarán buscando? Una tortilla con ojos. Vaya, la que se ha organizado. Y si no ha habido heridos, habrá sido por casualidad. Venga, devuélvemela, Mike. ¿El qué? Me ha quitado mi Coca-Cola, mamá. No empecéis, chicos. Yo no la tengo, no la he cogido. Lo sabía. Pero bueno. No he sido yo. ¿Entonces quién ha sido? Mamá, te juro que no he sido yo. Eric, despierta. Ya casi hemos llegado. Eric. Ya os he oído. ¿Cuántos coches? Qué bonito es esto. Precioso. Vaya cuesta para tu silla, ¿eh? Sí. No vas a bajar por ninguna cuesta hasta que conozcamos la zona. Ya lo sé, mamá. Ya estamos cerca. Cerrad los ojos. Cerradlos. ¡Qué chica tan guapa! He dicho que los cerréis. Tramposos. Estoy segura de que nos va a gustar este sitio. Ya podéis abrirlos. ¡Qué bien! ¡Arriba del todo de la cuesta! Y mira, un garaje para dos coches. Sí, es el día libre del chofer. ¿Vamos a tener chofer? No estamos para lujos, Eric. Al único que voy a contratar como chofer es a tu hermano. Ya sabes, Michael. ¡Eh! No se lleven eso, son todas nuestras cosas. Tranquila, señora, son nuestras cajas de embalaje. Lo siento. Sacad la comida, chicos. ¡Me encanta! A mí también. ¡Hola! Me estoy comunicando con los espíritus. Vaya. Bienvenido a California, chico. Gracias. Toma. ¿Tú no piensas llevar nada? Claro. Mi patín. Vamos, chicas de California, temblad. Vuestro héroe ha llegado. ¡Ah! ¡Florey quiere llevar!
Dios mío. Vaya casa, amigo. Yo no veo nada. Poned las cosas sobre la mesa. Te va a encantar. El techo no está mal. ¿Qué te parece? ¡Qué casa tan guay! ¿Me he ganado el regalo del Día de la Madre o no? Apúntate un 10, mamá. ¡Mira eso! ¿Todo esto es nuestro? Sí, el jardín es bastante grande. ¿Habrá animales salvajes ahí fuera? Osos gigantes de color gris. Sí, puede que haya algunos. Culebras. ¿Os estáis quedando conmigo? ¿No queréis ver la casa? Sí, venga, vamos. Mamá, ¿dónde está mi cuarto? Al final del pasillo. ¿Te das cuenta, cariño? No hay ni una sola escalera en toda la casa. Puertas grandes, pasillos anchos. Y puedes asomarte a todas las ventanas. Venga, vamos a ver tu cuarto. Vaya. ¿Qué tal? Fantástico. ¿Has visto lo grandes que son los armarios? Voy a necesitar más ropa. Sí, lo tendré en cuenta. Gracias. ¡Tadá! ¿Qué te parece? Podríamos poner la cama ahí, así cuando te levantes podrás ver cómo sale el sol por las montañas. Es genial, mamá. Gracias. ¿Tienes hambre? No, gracias. Todavía no. Como quieras. Tu madre dice que esta es tu tele. ¿Quieres que te la enchufe? No, ya lo haré yo. Déjala por ahí. Como quieras. ¿Mi qué? Un sándwich de atún. Oh, gracias. Mira esto. Muy divertido. Antes hice lo mismo y siguió encendida. Ya, bueno, si vuelve a pasar otra vez, me avisas.
¡Hola! Hola. ¿Estás buscando a tu amigo? Sí. Se ha ido por ahí. ¿Y has podido verle? Sí, es muy guay. ¿Y cómo es? ¿Es tu amigo y ni siquiera sabes cómo es? Era una broma. Es mi hermano. ¿Tu hermano? ¿De dónde sois? De Illinois. Bienvenidos al barrio. Hace tiempo que no venía nada interesante por aquí. Debbie, es hora de comer. Vale, tengo que irme. ¿Cómo te llamas? Eric. Yo, Debbie. Esta es mi hermana, Courtney. Hola. Hola. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós. Vamos. ¿Qué ha pasado ahí dentro? ¿No te habías ido? No. Mamá se va a enfadar mucho. Algo raro está pasando. Mira esto. ¿El qué? Había unas pisadas aquí. Y alguien se estaba dando una ducha en el cuarto de baño. Sí, ya. ¿Y crees que ella se lo va a tragar? Hablo en serio. La televisión se encendió y ni siquiera estaba enchufada. Oh, no. ¡No te burles, Michael! ¿Quién ha roto la lámpara? Nuestro Sherlock Holmes cree que ha visto un fantasma. ¿Y la ha roto él? Había alguien en mi habitación y cuando entré salió corriendo. ¿Lo ves? ¿Quién era? No le he visto. Solo he visto lo que ha hecho. No te miento, mamá. Te lo juro. Vamos, no quiero que te preocupes por lo que ha pasado. ¿Has cerrado todas las ventanas? Sí. Bueno, estaba pensando que no tiene por qué ser malo necesariamente. Lo único que hizo fue ducharse y beberse una lata. Puede que sea algún chico del barrio o alguien de por aquí. Seguro que hay una explicación lógica. Vamos, intenta dormir. Debes estar cansado. ¿Michael? ¿Michael?
Dios mío. Michael, Eric, ¿qué habéis hecho? Nosotros nada, mamá. Pero... ¡el cuadro de mi madre! ¡Tiene más de 100 años! ¡Guau! ¿Qué ha pasado aquí? Está todo hecho un desastre. Un completo desastre. No he sido yo, mamá. Fue ese ser pequeño. ¡Lo he visto! La casa está totalmente destrozada. ¿Qué quieres que te diga? ¡No quiero que me digas nada! Cálmate, mamá. No puede ser. Es de locos. Debo estar soñando. ¿Cómo está el salón? Dios mío, me vuelvo a la cama. ¿Qué ha pasado, Eric? Yo lo subiré. No, no. Ve a buscar ayuda. No sé por qué lo hice. Solo vi cómo se caía. Ya nos vamos. Hola, mamá. Bueno, no está mal. ¿Cómo te encuentras? Bien. ¿Tienes mareos? Ahora sigue esto con los ojos. Bien. Otra vez. Bien. Eres un chico con suerte. Todo parece normal. ¿Quieren dejarnos solos un momento? Vamos. Tu madre me ha dicho que has estado viendo cosas. ¿Por qué no me lo cuentas? No me iba a creer. Prueba. Es un pequeño ser. ¿Lo ves con frecuencia? Solo veo lo que hace. ¿Ha visto a alguien más a ese pequeño ser? Solo Debbie, la niña que vive al lado. Te voy a dar un calmante muy suave. Te ayudará a descansar. ¿Por qué no le pregunta a Debbie? Ella también lo sabe. Ten, tómate esto. Ya discutiremos eso luego, ¿de acuerdo? Tienes que descansar. Volveré a verte pronto.
No era tu hermano, ¿verdad? ¿Por qué no les dijiste que lo viste? Porque nadie se lo creería. ¿Qué es? ¿Una especie de fantasma? No sé lo que es, pero deberías haberme echado una mano. No hubiera servido de nada. Los mayores solo creen lo que quieren creer. Creo que tú tienes esquizofrenia. ¿Esquizo qué? Frequia. Es cuando la gente ve lo que no existe. Pues se lo voy a demostrar a todos. Voy a cogerlo. ¿Puedo pasar? Claro. Siento lo que te ha ocurrido. ¿Qué tal estás? Muy bien. Mamá quiere que vayas. De acuerdo. Hasta la vista. Y llámame. Oye, ¿por qué no invitas a Eric al cumpleaños de Britney mañana? ¿Quieres venir? Sí. Vale, hasta mañana. Adiós. Me alegro que estés bien. Adiós. Hola. Hola. Soy Michael, el hermano de Eric. Y yo Courtney, la hermana de Debbie. Ya. Encantada de conocerte. Yo también. Trabajas en McDonald's, ¿eh? Sí. ¿Por qué no pasas a tomarte una Big Mac? Vamos. No me habías hablado de ella. No debería ponerme a trabajar nada más llegar. Mamá, todo saldrá bien. ¿Te molesta el aire? Subiré la ventanilla. Debería seguir en la cama. Estoy bien. ¡Michael! ¡Estás ciego, qué idiota! Lo había visto, mamá. Tenía tiempo de sobra. ¿Se puede saber qué te pasa hoy? Voy a tener que coger a alguien para que cuide de vosotros. Yo puedo estar solo, mamá. No, mientras yo pueda evitarlo. La madre de Debbie dijo que podía cuidar de él. Aquí es. Tenía que haberme puesto mala. No puedes ponerte mala el primer día. ¿Seguro que estás bien? Te lo juro. Saldré a la nave. El señor Allen me llevará a casa. Por favor, quiero veros allí. Allí estaremos, mamá. Estoy un poco nerviosa. Mamá, tranquila. El puesto ya es tuyo. Estás muy guapa. Gracias. Nunca la había visto tan nerviosa. Es su primer trabajo en 10 años. ¿Sabes lo que me apetece? Una Big Mac. Hermano, eres un genio. Solo buen psicólogo. Lo digo en serio. Sí, se acabó. Ella se quedó en Illinois, así que yo estoy aquí y ella allí. Pero eso ahora no tiene importancia. Venga, háblame de ti. ¿Estás saliendo con alguien? Bien. ¿Qué haces ahora? ¿Qué asignatura? Oh, a mí se me da muy bien. Siempre he sacado sobresaliente. Puedo echarte una mano si hay algo que no entiendes. Cuando quieras. No tienes más que llamarme. ¿Qué haces aquí? ¿Le has encontrado? Todavía no. Venga a ayudarte. ¿Y qué dirá tu madre? No se lo pienso decir. ¿Qué es eso? Es la mascota de mi antiguo club de Chicago. Toma, coge el equipo. Ponte esto. ¿Y qué voy a hacer con esto?
Es por precaución. Oye, a mí por nada me salen cardenales. ¡Coge esa cuerda! ¡Vamos! Todavía no me has dicho lo que vamos a hacer. Colócate el aspirador a la espalda. ¡Vamos a aspirarlo! ¿Qué hace? No lo sé. ¡Enchúfalo! ¡A por él! ¡Ahí está! ¡No la hagas daño! ¡Que le haces daño! ¡Ya lo tenemos! Creo que voy a vomitar. ¿Quiere alguien hacerme el favor de decirme qué pasa? ¡Está en la aspiradora! ¿El qué? ¿De qué estás hablando? ¡De ese pequeño ser que hace las cosas! ¡De Mac! ¿De quién? ¡Misteriosa y absurda criatura! ¡Tienes que sacarlo de ahí! ¡Vuélvelo a enchufar! Espera, Eric, ¿qué quieres hacer? ¡Tú hazlo! Voy a dar al interruptor. Dame esa lata. Está muy malito, ¿verdad? Tranquilo. Parece cansado. Increíble. Es increíble, chicos. Esto debe ser parecido a lo que beben en su planeta. ¿De dónde viene? No lo sé. Vino en el coche con vosotros. Yo lo vi el día que llegasteis. ¿Por qué no me lo dijiste? Creí que lo sabías. Un momento, esta es la tortilla con ojos que estaban buscando. ¿Es mamá? ¿Qué vamos a hacer? ¿Contárselo? No le digas nada de mí, por favor. Mi mamá se enfadará. Entonces vete. ¡Corre! Siento mucho lo que te hemos hecho. Hasta la vista. Tranquilo, es mi mamá. ¡Vuelve! ¿Qué es lo que pasa? Se ha ido la luz de todo el vecindario. ¿Michael? Sí. ¿Todo va bien? Muy bien, pero será mejor que veas algo. ¿Qué sucede? ¿Dónde está él? No pasa nada. ¿Dónde está? Está aquí. ¿Qué haces en el suelo? ¿Y qué es todo este humo? ¡Se ha vuelto a ir! Es el amigo de Eric, mamá. Ese del que ha estado hablando todos estos días. Ellos lo cogieron con la aspiradora. ¿Ellos? Nosotros. Bueno, empecemos otra vez desde el principio. ¿Me dais mi silla primero, por favor? Tráele su silla. Bien. Lo cogí con la aspiradora, para demostrar a todo el mundo que existe. No es una trola, mamá. Yo lo he visto.
¿Metiste esa cosa viviente en la aspiradora? Sí, y luego lo sacamos. Es verdad, mamá. No, sí lo entiendo. Lo entiendo, de verdad, lo entiendo. Buenos días. ¿Qué animales tan raros hay por este barrio? Mike, Mike, despierta. Creo que ha vuelto. ¿Quién? ¿Quién va a ser? Vamos. Vaya, lo ha limpiado todo. Vaya. ¿Crees que ha sido él? Te aseguro que yo no. Mira la puerta. Está como nueva. Si ha arreglado hasta el cuadro de mamá. ¿Y el techo? Deberíamos alquilarlo. Nos haríamos millonarios. Mira eso. ¿Qué significa? No lo sé. Es como si intentara decirnos algo. Seguro que tiene algo que ver con su planeta. ¿Una tienda de muebles Biggs? ¿Y esto qué? Puede que le gusten los caballos. Es como un sueño. Es increíble. Gracias, chicos. Os lo agradezco de verdad. No hemos sido nosotros, mamá. Ha vuelto. Venga, ¿intentas decirme que eso ha vuelto y ha limpiado la casa? Contesta esto. ¿Haríamos nosotros algo así? Buena pregunta. Ha dejado esto. Creemos que es un mensaje. Es lo que estaban buscando cuando lo del accidente. Estoy seguro. Aquel hombre dijo que era un extraterrestre. Sigue sin creernos, ¿verdad? Vamos, chicos. Yo pienso que hay algo, pero la cuestión es qué. Hasta el próximo semáforo.
Vamos a bajar la cuesta y luego volvemos. De acuerdo. ¿Hacemos una apuesta? ¿Crees que me vas a ganar, eh? Hola, perritos. ¿Qué hay, perritos? Quietos. Vamos. ¿Eric? ¿Eric? Creo que no me ha visto. ¿Qué es eso? ¡Cuidado! Pero bueno, ¿quién es esa perra? Nada. ¿Se le habrá parecido a otros? No tiene ninguna gracia, mamá. Lo siento. ¿Diga? Sí, muy bien. De acuerdo, adiós. Eric, era Debbie, viene para acá. ¿Estás listo? Sí. Que te lo pases bien en la fiesta. ¿Has cerrado la puerta de atrás? Sí, claro. Somos de la compañía eléctrica. Estamos comprobando la avería de anoche. ¿Podemos revisar su instalación? Sí, claro. Pueden pasar. Gracias. Es solo un momento. Señora Chris, ¿notó usted algo extraño anoche? ¿Cómo qué? ¿Dónde estaba cuando se produjo la avería? Venía hacia casa en mi coche. Ya. Gracias. Mamá, ese es el tipo del accidente. ¿No lo ha reconocido? ¿No te acuerdas? El que miraba en todos los coches. ¿A qué es un tanto extraño? Hola. Hola, Debbie. Mi mamá quiere salir enseguida. De acuerdo. Vamos, tenemos que irnos. Luego pasaré a recogerte. No te olvides del regalo. Lo he dejado encima de la mesa. Y llámame. Quiero saber cómo va todo. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? ¡Shh! Ven. Está aquí. Llame a Riken y al equipo de captura. Aquí, pájaro azul, ¿me oye? ¿Crees que siguieron hasta aquí? No lo sé. Pero seguro que lo están buscando. Puede que por eso esté tan asustado. ¿Qué es eso? Ni idea. ¿Qué significa eso? Pajas y flores. No lo sé. And there they go.
¡Eric! Debe estar constipado. Dame la lata. ¿Tú sabes lo que le pasa? Claro que no. ¿Quieres un poco? Es como si estuviera preocupado. ¿Tienes familia? Dios mío, hay tres más. ¿Tres? Pregúntale de dónde viene. ¿Y cómo voy a hacerlo? Espera. ¿Tu familia está aquí? Está apuntando a mi colegio. Ahí va, es mamá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tendréis que marcharos sin mí. No querrá. Tu madre le ha dicho que cuide de ti. No puedo dejarle aquí solo. Hay que hacer algo, Eric. Dile que voy enseguida. ¿Pero qué vas a hacer? Tú ve y díselo. De acuerdo. Adiós, hasta luego. Aquí no estás a salvo. Tienes que venir conmigo. Por favor, no dejaré que nadie te haga daño. ¿Por qué tarda tanto? Creo que le estará cambiando el volante a su silla de ruedas. Debbie, las sillas de ruedas no llevan volantes. ¿Se le habrá pinchado una rueda? Más vale que vaya a ver qué pasa. ¡Ya voy yo! ¡Oh, no! Ya es un poco mayorcito para eso, ¿no? Es que es de Illinois. Siento haber tardado. No te preocupes. A ver cómo hacemos. La silla puede ir detrás. Yo iré delante. Estupendo. Toma, cógelo. Anda. Muy bien. Eso es. Siéntate. ¿Estás loco? No la vamos a cargar con todo el equipo. ¿Y qué querías que hiciera? Dile que se calle. Cállate. Bien. Que todo el mundo se ponga los cinturones. ¿Ahora qué hacemos? Seguidnos. Aquí Pájaro Azul. Nos dirigimos al este de Valley Vista. Permanezcan a la escucha. No. Oye, Eric, ¿cuánto tiempo lleváis juntos? Se refiere al oso Eric. Oh, mucho tiempo. Estate aquí. ¿Y ese oso se mueve? Oh, sí. Es uno de esos osos modernos de ahora. Pero no has dicho que lo tienes desde hace mucho. Y es verdad. Es que le he instalado un microchip. Niños. Telepathic light, you reach my soul, but you know it's true.
No one could touch me the way that you do. If you want me, give a little tap. Call me, let me know. Touch me, at the moment, just let me know. Send out a signal, just let me know. Send out the message. Hola, Vicky, feliz cumpleaños. Hola, Debbie. Este es mi amigo Eric. Oh, hola, Eric. Hola, chico. ¿Qué tal? Bien. ¡Qué oso tan bonito! Hola, Eric. ¿Cómo estás? ¿Ha venido mi hermano ya? Llegará enseguida. ¡No, Matt! ¡Dame eso! ¿Has visto? ¡Qué oso tan raro! ¡Oh, es increíble! Bueno, chicos, yo me marcho. Aquí se queda Courtney para cuidar de ti hasta que llegue Michael, ¿de acuerdo? ¡Oh, qué oso tan simpático! Hasta luego, adiós. ¡Feliz cumpleaños! Venga, chicos, vamos a bailar. ¡Está aquí! ¡Bien! ¡Mac, dentro del disfraz de oso! ¿Qué? ¡No puedo creerlo! ¡Baila, Mac! Debbie, ¿qué es lo que pasa? Nada, todo el mundo cree que es un juguete. Hola, Michael. Esa cosa de la que te hablé está dentro del disfraz de oso. ¿Qué? ¡No me digas! Sí, te digo. Además, esos tipos que nos seguían están aquí. ¿Y qué vamos a hacer? No lo sé. Que siga bailando, así creerán que es un oso. Concrete is jumping in the city. ¡Eso es! ¡Muy bien, Cassie! Oh, people only lie to impress you. Wait around for your defeat. So hard to find someone who really cares, who gives you all that you need. A friend who in the end is always there, who gives their heart right from the start. You know you can't get hurt staying down to earth. More than you can take. ¿Qué está haciendo? No lo sé. Espera, vamos. Know that nothing comes for free. Venga, deprisa, adentro. ¡Vamos! ¡Vamos!
Confía en mí. Yo creo que sí. ¡Ten cuidado! ¡Eddie! ¡Eddie! ¡Vamos, vamos! ¿Estás listo? ¡Espera! ¡Michael! ¡Eddie! ¡Muy bien! Los que van ahí dentro son mis hijos. Esos chicos se acaban de escapar con... un pequeño ser del espacio. No, espere. Valdale está bien. Solo necesito... Sí, muy bien, gracias. Espere, repítamelo. ¿Por qué no le das un poco? Toma, Mac. Yo creo que está triste. Algo le ha debido pasar a su familia. ¿No deja de apuntar en la misma dirección? Hay un Wix en Paldale. Está muy cerca del lugar del accidente. Tenemos que ir allí. ¿Tú qué opinas? Que deberíamos llamar a tu madre. Pero ella no lo entenderá. Nos dirá que lo entreguemos. A lo mejor es lo que deberíamos hacer. No, tenemos que ayudarle, por favor. Si lo buscan con tanto interés, será por alguna razón. ¿Qué pasa si es peligroso o si tiene alguna enfermedad? Él no tiene ninguna enfermedad. Ya sé que a nadie le interesa lo que yo digo, pero creo que quiere comunicarse con alguien. ¿Con su familia? ¿No quieres ayudarle? Claro que sí. Lo que no quiero es que nos pase nada. Oye, tarde o temprano nos cogerán. No tenemos nada que perder. De acuerdo. Venga. En marcha. ¡Fantástico! Adelante, vamos. Parece que le gusta. A ver si le gusta esto. ¿Te gusta? Puede que estén entre flores. ¿Y si están en una nave espacial? ¡Yupi! Sí, así tendremos un encuentro en la tercera fase. ¿Qué es eso? Eso es cuando tú te subes a su nave. ¡Ahí viene otro coche de policía! ¡Tapadle! Ahora está apuntando a los caballos. Llevamos todo el camino viendo vacas y caballos. ¿Habéis visto eso? ¿Qué? ¡Ahí está! Pero es un cartel, no una tienda. Parece como si quisiera ir allí. Puede que esté recibiendo una especie de señal. Puede. A lo mejor están por aquí.
eso es lo que intentaba decirnos. ¡Las pajas! ¡Eso es! ¡Debemos estar acercándonos! Vaya, yo creía que iba a ser una nave espacial. Aún no lo sabemos, puede que haya una. Vosotros quedaos aquí. Dale una linterna, Courtney. Vamos, Mac, cógete a mi espalda. Ten cuidado. Ya sé que todos somos bastante optimistas, pero ¿y si son peligrosos de verdad? No son peligrosos. ¡Michael! ¿Estás seguro de lo que haces? Sí, tranquila. Bájate, Mac. Vamos. Está viva, Mac. Yo voy a buscar ayuda. Tú quédate aquí. Está viva. Hay que coger bebidas y vuestras cazadoras. ¿Qué pasa? Hay tres más. ¿Tres? ¿Son peligrosos? Enseguida los sabemos. Solo nos quedan dos latas. Será suficiente. Vamos. Venga, Eric. Con cuidado. El suelo está resbaladizo.
¿Qué tal, Matt? Dame una paja. Eso es. ¿Ves, Mac? Se pondrá buena, Mac. Tranquila. Ves dándole de beber a la otra. Toma. Ponle la cazadora. Tranquila. Eso es. Tranquila, nadie va a haceros daño. Aquí está vuestro hijo. No pasa nada, tranquila. Debe ser la hermana de Mac. No vamos a haceros daño. Venga, pónsela por los hombros. Dame esa también, Debbie. Quieto, quieto. Chicos, dadme otra lata. No nos quedan más. Pues será mejor ir a comprar. Tranquilo, hemos venido a buscaros. Somos amigos. Conveniente que los viera un médico. No podemos llevarlos a un hospital. La gente se quedaría boquiabierta. Tarde o temprano nos cogerán. Tú mismo lo dijiste. ¿Ahí va? ¿Qué ha hecho ahora? ¡Ha hecho un nudo con una barra de hierro! Yo creo que lo que quiere... ¿Pero qué hace? Distraedles con algo, chicos. Distraedles. Toma, léeles esto. ¡Ahora ha cogido la visera! Si conseguimos que salgan en los periódicos, todo el mundo se volcará en ayudarlos. No estoy segura de eso. La que se organizaría en la tele. ¿Qué hace ahora? ¡Le gusta mi pulsera! ¡Pues dásela! ¡Me haces daño! ¡Michael! ¡Haz algo! ¿El qué? Yo estoy conduciendo, tú sabrás. ¡Ya basta! No puedes hacer eso cuando se va en coche. Ahora cruza los brazos y no te muevas hasta que yo lo diga. ¡Cruza los brazos! Eso es. Muy bien, haz de mamá. Haz de mamá. Regáñale. Ya deberíamos haber llegado. Otra vez se mueve. ¿Y qué quieres que haga? ¡Vamos a jugar a Simón! ¿Qué? Dice. Buena idea, a Simón dice. ¡Las manos a la cabeza! Cabeza. Eso, muy bien, a la cabeza. Parece que lo han entendido. Claro que lo han entendido. Muy bien, ahora Simón dice que... Simón dice que movamos las orejas. Moved las orejas, moved las orejas. Ahora Simón dice que toquemos palmas. Venga, todos a tocar palmas. En la casa de Pepito, ia, ia, oh. Todos son mis amiguitos, ia, ia, oh.
Seguid cantando. ¿Llevas dinero? Sí. Echa gasolina y compra unas latas. Yo voy a llamar a mi madre. ¿Y si registran la llamada? No nos quedaremos a esperarlos. Bien. ¿Quieres algo? Sí, cámbiame una pizza. ¿Cuándo se fue? ¿Y no dijo dónde iba? ¡Daos prisa! Se han bajado todos del coche y se han ido al supermercado. ¿Por qué no seguís cantando? Son $25 y 15 centavos. ¿Qué es eso? Necesito ayuda, caja 4. ¡No toque eso! ¿Qué está haciendo? Seguridad. Llame a seguridad, rápido. Seguridad a puerta principal, por favor. Necesitamos ayuda. ¿Qué sucede? No lo sé. Sáquenlos de aquí. No les hagan daño. No son peligrosos. No les hagan nada. Está bien, manos arriba. No son peligrosos. Vamos, vamos, manos arriba. No les harán ningún daño. Yo pagaré los desperfectos. Atrás, atrás, no dé un paso más. No lo entienden. ¡Es la verdad! ¡Diles que se vayan! ¡No! ¡Dame ya! ¡Salid de aquí! ¡No, Michael! ¡Dame ese arma! ¡Atrás! ¡Vamos, muévete! ¡Atrás! ¡No van a hacer ningún daño! ¡Vamos, vamos! ¡Michael, por favor! ¡Muévete! ¡Por favor, no disparen! ¡No van a hacerles daño! ¡Dame el arma! ¡No disparen! ¡Por favor, no disparen! ¡No! No sabemos de dónde han salido. ¡Los encontramos en una cueva! ¡Llévalos al coche! ¡Vamos! ¡No son peligrosos! ¡Tiren arma! ¡No le pasará nada! ¡Suélteme! ¡No van a hacer daño a nadie! ¡No le pasará nada! ¡No disparen! ¡Tiene un revólver! ¡Somos la policía! Si tira el arma, no le pasará nada. ¡No! Repito, tira el arma y no le pasará nada. ¡No le entienden! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Desalojen la zona! ¡Desalojen la zona! Diles tú que se entreguen. ¡Ya se lo he dicho! ¡No le entienden! ¡A mí sí me entienden! ¡Déjame ir, por favor! No puedo dejarte ir, hijo. Tiene un arma. ¡Se van a ir, Bill! ¡Ellos no saben conducir! ¡Detenedlo! ¡Soy médico! ¡Eric! ¡Eric, por favor! ¡Dios mío! ¡Eric, Eric! ¡Ay! ¡Por favor! ¿Qué te pasa? ¡Eric! ¡Ha muerto! No se puede hacer nada. ¡Ah, no! ¡No!
Eric! ¡No! ¡No, Eric! ¡Eric! ¿Qué ha pasado? Tenemos problemas. ¿Qué problemas? Ha muerto un niño. ¿Qué niño? No sé cómo se llama, pero iba en una silla de ruedas. ¿Dónde está? Ahí. Rodeen la zona. Usted por allí. Déjenme, soy su madre. Está muerto, mamá. Está muerto. ¡Pudimos detenerle! ¡Eric! ¡Mi pequeño! ¡Mamá! Daño, mamá. Son nuestros amigos. No tengas miedo.
coche. ¿Nos habrá olvidado del coche? No, no. ¿Y las habitaciones? También de eso. ¿Estás seguro? Completamente. Vamos, vamos. No podemos llegar tarde. Ya lo sé. En pie. Levanten la mano derecha. Por la presente declaro bajo juramento que renuncio absoluta y plenamente a rendir lealtad o fidelidad a cualquier príncipe extranjero, monarca, estado o soberanía del que anteriormente haya podido ser súbdito o ciudadano, que apoyaré y defenderé la Constitución y leyes de los Estados Unidos de América contra cualquier enemigo, de fuera o dentro, que acataré dichas leyes con fe y lealtad, que tomaré las armas para defender el honor de los Estados Unidos de América cuando la ley lo requiera, que prestaré servicio en las Fuerzas Armadas cuando sea requerido para ello, que cumpliré las normas de ciudadanía que marca la ley, y que asumo estas obligaciones libremente, sin ninguna reserva ni propósito de evasión, con la ayuda de Dios. Si están de acuerdo con esta declaración, manifiéstenlo diciendo sí. ¡Sí! Bien, mi más sincera felicitación. Ahora ya son ciudadanos de los Estados Unidos de América. When you know who you are, when you know you belong, you're not a stranger anymore. Sometimes it's not so clear. You're out there all alone. You're not a stranger anymore. Heal the heart. We're not two worlds apart. The same dream we both see. Anymore.
seems so deep.